sesión del día de hoy. En principio, en verdad, íbamos a hacer solo la sesión para un homenaje a un venezolano extraordinario y además un gran revolucionario, nuestro Alí Primera. Nuestro guía histórico, con sus canciones y sus poemas, Alí. Alí no engañó a nadie, es como Chávez, no engañó a nadie. Lo que decía, lo hacía. Lo que decía, lo hacía. Y cuando decía algo era porque lo sentía de verdad. En sus canciones. En sus canciones. Y, sin embargo, tenemos pendiente la presentación del compañero presidente del Banco Central, aquí con nosotros, señor Calixto Ortega, del presupuesto para este año. Y tenemos también, y creo que este es el mejor homenaje que podemos hacerle a Alí hoy, a la Alí antiimperialista, un acuerdo en rechazo a las pretendidas sanciones, ataques y bloqueos del imperialismo norteamericano y sus aliados en el mundo contra la patria de Bolívar, de Chávez y de Alí Primera. Ciudadano secretario, si es tan amable, aunque ya yo hice el trabajo del secretario ya. ¿Ah? Así es. Fidel también se va a cambiar para La Guaira. Y haciendo el trabajo, y Caroli también. Los magallaneros ni nos ven hoy. Nada, nada dice nada después de lo que ocurrió el fin de semana. ¿Ah? No importa, La Guaira tiene 30, 35 años que no gana, nosotros no peleamos con nadie, estamos en santa paz con todo el mundo. El día que ganemos, todos nos van a acompañar a esa fiesta. Pronto. Sesión solemne. Una semana de sesión solemne. Señor secretario, por favor, discúlpeme. Estamos en una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, una cosa seria aquí. Sírvase verificar el quórum, por favor. Sí, hay quórum, presidente. Ciudadano secretario, sírvase dar lectura al acta de la sesión anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día martes 23 de octubre de 2018. Previo anuncio de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Diosdado Cabello Rondón declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del resto de los integrantes de la Junta Directiva, así como de las y los constituyentes que están en lista anexa. Seguidamente se dio lectura al acta de la sesión ordinaria el martes 2 de octubre, sometida a votación el acta leída por el secretario, resultó aprobada por unanimidad. El orden del día de la sesión ordinaria del martes 23 de octubre del 2018, que sometido a consideración, resultó aprobado, fue el siguiente: proyecto de acuerdo constituyente en honor al joven bolivariano y revolucionario Joan Noya, ejemplo de integridad, disciplina, capacidad y firmeza socialista entregada en amor a su patria Venezuela. De segundo, la presentación del proyecto de presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el ejercicio económico financiero del año 2019 y la ley especial de endeudamiento para el ejercicio fiscal 2019. El proyecto de acuerdo, el tercero, el proyecto de acuerdo constituyente en reconocimiento a la trayectoria personal, política, social, moral de la compatriota Aide Machín. En el primer punto del proyecto de acuerdo constituyente, honor al joven bolivariano y revolucionario Joan Noya, en ese punto tomaron la palabra las y los constituyentes Nosli Rodríguez, Juan Iriarte y Robert Zapoleo, quienes recordaron el papel de Joan Noya en la labor de contribución para construir una patria independiente y soberana, así como ratificaron su disposición a seguir enarbolando las banderas de lucha por las cuales han batallado. Se dio lectura y fue sometido a votación el proyecto de acuerdo constituyente en honor al joven bolivariano y revolucionario Joan Noya, el cual resultó aprobado por unanimidad. En el segundo punto, la presentación del proyecto de presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el ejercicio económico financiero del año 2019 y la ley especial de endeudamiento para el ejercicio económico financiero del año 2019. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, otorgó la palabra a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, quien realizó la presentación de dichos instrumentos económicos financieros, cuyo eje central sigue siendo la defensa del ser humano en lo social y en contraposición a los intereses
del capital. Al finalizar su intervención, hizo entrega al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de dichos proyectos de ley. En el tercer punto, el proyecto de acuerdo constituyente en reconocimiento a la trayectoria personal, política, social de la compatriota Aide Machín. En este punto hicieron uso del derecho de palabra a la constituyente María León y a constituyente Diógenes Linares, quienes solicitaron al Pleno el respaldo al proyecto de acuerdo en honor a una mujer ejemplar en toda su trayectoria histórica por la defensa de los derechos del pueblo y que al ser sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. Seguidamente el presidente informó la recepción de una comunicación por parte del Contralor General de la República, Manuel Galindo, la cual leyó al Pleno de Constituyente. Aprobada la solicitud de jubilación del citado funcionario de la Asamblea Nacional Constituyente, debe designar un nuevo Contralor General de la República y en tal sentido, el presidente elevó al Pleno el nombre de Elvis Eduardo Amoroso para ser designado al frente de esta responsabilidad, propuesta que resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente procedió a la juramentación correspondiente. A continuación, el presidente, vista la designación de Elvis Amoroso como Contralor General de la República y luego de asumir funciones como segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, propuso la designación de la constituyente Gladys Requena como segunda vicepresidenta de la misma, quedando aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente procedió a la juramentación correspondiente. A continuación, el presidente informó la recepción de una comunicación del fiscal general de la República, Tarek William Saab, mediante la cual solicita la autorización del Poder Constituyente Originario para designar a la ciudadana Beisley Pilar Loreto Duben como vicefiscal general de la República. Leída la referida comunicación y sometida a votación, esta resultó aprobada por unanimidad y la misma funcionaria fue juramentada por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Agotada la materia, se levantó la sesión por ser esto un acta sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Se ordena anexar a la misma las intervenciones y las propuestas aprobadas y negadas en el curso del debate. Es todo, presidente. En consideración, la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo, cerraron la señal de costumbre, aprobada el acta. Si tiene el orden del día, señor secretario, por favor. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 6 de noviembre de 2018. Punto 1. Presentación del proyecto de presupuesto del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero del año 2019. Segundo, acuerdo constituyente en rechazo a los nuevos ataques y bloqueos del gobierno de los Estados Unidos de América y de la prórroga de las mismas por parte de los gobiernos de algunos gobiernos que integran la Unión Europea contra el pueblo venezolano. En el punto 3, proyecto de acuerdo constituyente en homenaje al cantor del pueblo soberano y antiimperialista Alí Primera. Es todo, presidente. En consideración, constituyente, estén de acuerdo sobre lo que la señal de costumbre, aprobado. Primer punto del orden del día, señor secretario. Presentación del proyecto de presupuesto del Banco Central de Venezuela para el ejercicio económico financiero del año 2019, presidente. Es todo. Gracias, señor secretario. Compañero Calixto Ortega, por favor. Damos el derecho de palabra, cumpliendo con lo establecido en nuestra Constitución. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Ciudadana primera vicepresidenta, Tania Díaz. Ciudadana segunda vicepresidenta, Gladys Requena. Ciudadano secretario, Fidel Vázquez. Ciudadana subsecretaria, Carolis Pérez. Demás integrantes de esta prestigiosa Asamblea Nacional Constituyente. Me acompañan en este acto los compañeros integrantes de la Dirección Superior de las áreas medulares del Banco Central de Venezuela, que a continuación menciono. Sojaíl Hernández, directora y primera vicepresidenta gerente. Iliana Rusa, directora y vicepresidenta de Operaciones Internacionales. María Aguilar, vicepresidenta de Administración. Pascual Pinto, vicepresidente de Operaciones Nacionales. Elder de Sousa, vicepresidente de Estudios. Pedro Tobar, gerente de Finanzas.
Edwin Carrasquero, gerente de Recursos Humanos, y Luis Armando León, gerente de Estadísticas Económicas. En mi condición de presidente del Banco Central de Venezuela, es un honor compartir con ustedes en este recinto en la oportunidad de hacer entrega del presupuesto de ingresos de gastos operativos 2019 para la consideración por parte de esta excelentísima Asamblea Nacional Constituyente y cumplir así con los trámites para su aprobación, de conformidad con lo establecido en la normativa que rige el funcionamiento del ente emisor. El presupuesto que se presenta es la expresión de las distintas iniciativas y actividades que sustentarán el funcionamiento y la operatividad del banco para el próximo año. Es importante destacar que 2019 se avizora como un año de relevancia estratégica para avanzar y finiquitar la fase de estabilización de la economía nacional. Y así iniciar su senda de recuperación sobre una base sustentable, tal como se ha propuesto el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que dio a conocer el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado mes de agosto. El éxito del referido programa requiere que todas las instancias públicas, y en particular el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela, trabajen de manera coordinada, con el firme propósito de hacer compatibles las políticas fiscales, monetarias, cambiarias, sectoriales y sociales, a efectos de seguir avanzando en cuanto al quiebre de las expectativas inflacionarias, la resolución de los desbalances que afectan a la economía nacional y la consolidación de las condiciones para reimpulsarla hacia una nueva senda de crecimiento sostenido. En este recinto reitero el compromiso político institucional del Banco Central de Venezuela de continuar trabajando en el diseño e instrumentación de las acciones de política monetaria y en otros ámbitos de su competencia, a los fines de generar las condiciones favorables para el éxito del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que ha instrumentado el Ejecutivo Nacional. Con especial atención en el desarrollo de las acciones necesarias para avanzar en materia del abatimiento de la inflación y contribuir a las condiciones favorables para el crecimiento económico. En esta perspectiva, el Banco Central requiere disponer de un presupuesto de gastos operativos que, de manera sincronizada con la ejecución de la política monetaria y cambiaria, contribuya al desarrollo de los procesos, iniciativas y actividades para el cabal cumplimiento de todas las funciones que por ley nos han sido encomendadas. Los recursos estimados y que constituyen el centro del documento que presentaremos hoy se orientarán a la gestión interna del banco, al perfeccionamiento de sus capacidades y a la ejecución de los esfuerzos organizacionales para el cabal ejercicio de sus competencias exclusivas. En términos generales, para el 2019, las líneas de actuación del BCB se circunscriben en 5 grandes áreas. La primera, formular instrumentos de política macroeconómica, en particular de política monetaria y cambiaria. La segunda, articular con los órganos del Estado a efectos de propiciar condiciones para la coherencia de las acciones en la política económica. La tercera, fortalecer las reservas internacionales y otros activos externos, mitigando así los impactos adversos sobre los mismos en condiciones como las que han sido ya recurrentes en la última década, lapso en el cual la economía ha enfrentado diversas perturbaciones externas, tanto de orden económico como de índole político, que han limitado el acceso al financiamiento externo a raíz de bloqueos impuestos a la economía venezolana, que es muy bien sabido por todos. El cuarto, contribuir con la rentabilidad financiera. Y el quinto, sustentar la corresponsabilidad social. Todos estos puntos se explican en detalle en el documento que estamos consignando. Para concluir, reiteramos la disposición de la Dirección Superior del Banco Central de Venezuela para continuar trabajando coordinadamente en la consecución de los objetivos planteados en el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Muchísimas gracias.
presidente del Banco Central de Venezuela. Luchador social de base de la parroquia La Vega, miembro del equipo de trabajo comunal junto al padre Huitac en La Vega, fundador del periódico comunitario La Vega Dice, miembro de la Coordinadora Popular de Caracas, defensor de los derechos del pueblo de La Vega ante los desmanes de la fábrica Cementos La Vega, viceministro de Desarrollo Social, diputado a la Asamblea Nacional, un hombre extraordinario, valores éticos, socialista y revolucionario, miembro del Comité de Solidaridad con Nicaragua. A él, a su familia, al pueblo de La Vega, pues nuestras palabras de condolencia, acompañamiento en su dolor. Triste partida de un compañero. Siguiente punto, señor secretario. Acuerdo constituyente en rechazo a los nuevos ataques y bloqueos del gobierno de los Estados Unidos de América y de la prórroga de las mismas por parte de algunos gobiernos que integran la Unión Europea contra el pueblo venezolano. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Tiene la palabra camarada Adán Chávez Frías. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la Junta Directiva. Secretario, subsecretaria, camaradas, todos y todas, miembros de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente. Saludos especiales a todos los cantores, cantoras, trabajadores culturales que están aquí con nosotros. Noel, compañero del Grupo Madera. Vamos a cantar. Hay motivos para celebrar. Primero, conmemorar los 77 años del padre cantor Alí Primera, ¿no? Segundo, hoy se cumplen 47 años de haber sido embestido como cadete el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Un día como hoy estaba recibiendo su daga de cadete. Hoy, 1800 cadetes están recibiendo la daga hoy, me dice el compañero presidente de esta asamblea, Diosdado Cabello. Los muchachos, las muchachas de la patria. Y también motivo de conmemoración, de celebración, porque es una muestra más de nuestra disposición de lucha
y un honor para mí presentar este proyecto de acuerdo constituyente en rechazo a los nuevos ataques y bloqueos del gobierno de los Estados Unidos de América y de la prórroga de las mismas por parte de algunos gobiernos que integran la Unión Europea contra nuestro pueblo venezolano. Es muy importante para nosotros, y sobre todo desde acá, desde esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, seguir aprobando acuerdos como este para seguir mostrando, como decía, esa disposición de lucha, esa disposición nuestra a seguir defendiendo en el terreno que sea necesario el legado de nuestro comandante cadete Hugo Chávez Frías. Y es importante aprovechar el momento para recordarle a todo nuestro pueblo y sobre todo a los que todavía andan por allí con algunas dudas, aquellas que no se han decidido aún a apoyar a la Revolución Bolivariana fundamentalmente, pero también a algunos sectores que apoyan a la oposición o se declaran como personas de pensamiento de derecha y son como nosotros. A todos esos sectores, seguirles recordando lo que significa luchar por la libertad y la soberanía de nuestro pueblo. Seguir recordando, mostrando con pruebas, con elementos que los tenemos, que todo esto forma parte del guión de golpe continuado del gobierno de los Estados Unidos, acompañado ese gobierno por gobiernos de otras partes del mundo, como se menciona acá, de algunos de esos gobiernos europeos. Forma parte todo esto de ese guión de golpe continuado que va a seguir arreciando. Además, hay que destacarlo, hay que seguir advirtiendo para continuar nosotros como pueblo fortaleciendo nuestra organización, nuestra unidad, para, como decía, defender este proceso en el terreno que sea necesario. Todos sabemos cómo hemos ido año tras año, intento tras intento, derrotando las pretensiones del gobierno norteamericano y sus aliados. Y cada vez que sufren una derrota, pues aceleran sus ataques, aceleran sus pretensiones de derrotar a este gobierno, de acabar, de frenar con esta revolución. Y lo que este pueblo ha demostrado es precisamente que somos hijos e hijas de libertadores, que no han podido ni podrán, que nada ni nadie detendrá este proceso. Pero no podemos menospreciar esos intentos, y por eso decía, hay que seguir advirtiendo, no para que alguien acumule temores de ninguna naturaleza, al contrario, para fortalecer el espíritu de lucha. El imperio y sus aliados no van a descansar, no van a descansar, van a seguir arreciando esas pretensiones. Y lo que ha sucedido en las últimas horas es una muestra de ello, y de allí la importancia de aprobar en esta asamblea este acuerdo que se está proponiendo, porque son letras, pero letras que muestran una gran fuerza, una enorme disposición a lo que ya decía. Nosotros somos soberanos, representantes de nuestro pueblo,
ejerciendo esa democracia protagónica y participativa que reza nuestra Constitución, que nos planteó, que nos mostró y por la que luchó nuestro comandante cadete Hugo Chávez Frías. En este acuerdo seguimos mostrando entonces nuestro rechazo total a esas pretensiones de nuevas sanciones, de más bloqueo, de más guerra económica contra nuestro pueblo. Mostramos el rechazo total contra esas pretensiones del gobierno norteamericano y de sus aliados europeos. Y por tanto, pues entonces, proponemos acá, en la letra de este acuerdo, que nosotros continuemos diciéndole a nuestro pueblo, a nuestra América y al mundo, que aquí estamos bien plantados, compañeros, bien plantadas las compañeras, no solamente para mostrar el rechazo por todas las vías posibles, sino para, ya lo decía, seguir diciéndole al mundo que aquí no han podido ni podrán. El gobierno norteamericano y sus aliados seguirán mordiendo el polvo en esta tierra libre y soberana, hagan lo que hagan. Pero entonces también proponemos aquí, además de aprobar y mostrar ese rechazo, esa disposición a continuar la lucha, a continuar defendiendo nuestra revolución, a continuar defendiendo el legado de Chávez, proponemos que se apruebe para seguir mostrándole al mundo que nosotros seguimos defendiendo, apoyando a nuestro presidente constitucional, hijo de Chávez, el compañero camarada Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro hermano, nuestro camarada. Y defender a Nicolás Maduro sabemos que es defender a nuestro pueblo, porque sin ninguna duda, y así lo asumimos todos y todas, comenzando por el propio camarada Nicolás, todos somos Chávez, es decir, todos somos este pueblo libre y soberano para siempre. Pero también manifestamos acá nuestra disposición a continuar haciendo lo que tengamos que hacer para seguir en paz, construyendo nuestro socialismo bolivariano. Haremos todo lo que tengamos que hacer para que nadie nos saque de este camino. Seguiremos en paz, propiciando todos los diálogos que sean necesarios, diálogos sinceros, diálogos de iguales entre iguales, diálogos fundamentalmente en nuestras bases populares, con nuestro pueblo, con nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, para seguir consolidando entonces la fuerza necesaria, la fuerza que haga falta para que efectivamente no logren, como quisieran, sacarnos del camino de la paz y seguir construyendo nuestro socialismo bolivariano, seguir siendo con mucha humildad ejemplo para los pueblos de nuestra América, el Caribe y el mundo, de lo que significa precisamente eso, un pueblo dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser definitivamente libre y soberano. Esa es la propuesta de este acuerdo constituyente. Muchas gracias. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra América! ¡Viviremos y venceremos!
Gracias, compañero hermano Adán. Tiene la palabra el constituyente Derby Guedes. Derby. Lara. Sí, buenas tardes, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, primera vicepresidenta, Gladys Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Vázquez, secretario, y Carolis Pérez, subsecretaria. Colegas constituyentes, hombres y mujeres virtuosos, que el pueblo vio en ustedes la esperanza para salir adelante de esta coyuntura que estamos atravesando. Al pueblo de Venezuela, que está en sintonía, pendiente de lo que está ocurriendo en el seno de esta plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, y seguro estoy que muchos pueblos del mundo también están pendientes de lo que aquí está ocurriendo y de lo que aquí se va a debatir y de lo que se va a acordar. Ciudadano presidente y colegas constituyentes, he pedido el derecho de palabra en primer lugar para ratificar nuestro compromiso, nuestra lealtad al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la puesta en marcha, en desarrollo del plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que es lo que ha despertado en el imperio norteamericano ese gusano, ese espíritu, ese demonio que convive allí, en la Casa Blanca, para aplicar nuevas sanciones al pueblo venezolano. Quiero traer a esta plenaria un pensamiento del padre de la patria que cobra vigencia en este momento, que está con mucho vigor, mucha vigencia para lo que está ocurriendo. Dijo el padre de la patria: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Pareciera que el padre de la patria anda en un tono de voz alto, gritándolo por todas las calles de nuestra patria, convocando a los patriotas a que con mucha firmeza, con mucha claridad, en primer lugar, sobre los postulados republicanos que descansa la República de Venezuela. Y es momento, compatriotas, de reflexionar sobre algunos elementos. Y entre esas cosas, es que nosotros no perdamos de vista, compatriotas, que estamos en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, multilateral, diversidad cultural, política, económica, donde nos hemos conocido con otros pueblos y nos hemos reconocido con otros pueblos. Y esto es parte de la evolución de los pueblos del mundo como sociedad, que nos han permitido ir evolucionando para perfeccionar y mejorar nuestra calidad de vida y nuestra convivencia, compatriotas. Pareciera que los Estados Unidos, o quienes gobiernan los Estados Unidos, no están conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Quieren retrocedernos a la Edad Media y actuar ellos como especie del señor feudal, donde América del Sur
creen ellos, y yo creo que sean autoconvencidos, que les debe algo. Yo quisiera decirle al señor presidente de los Estados Unidos que nos diga si es que le debemos algo para pagárselo, pero que dé la cara y hable con claridad, que deje la trapacería de buscar artimañas para doblegar la voluntad sagrada del pueblo venezolano de acompañar al presidente obrero Nicolás Maduro a concretar el proyecto bolivariano y chavista que nos legó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Que se ponga los pantalones, como se dice en criollo, compatriotas. Ante esto, ¿cree el gobierno de los Estados Unidos que es la voz de Dios para decirle al resto de las naciones lo que está bueno y lo que está malo, lo que está bien por hacer o lo que está mal hecho? Pero nunca se detienen a mirar hacia atrás o a mirar hacia adentro de lo que está ocurriendo en sus propias naciones. Nosotros que respetamos la soberanía de cada nación, yo no me voy a referir a dibujar, a ilustrar a ustedes, colegas constituyentes, y al pueblo que nos está escuchando, porque a diario las noticias nos muestran lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en los mismos Estados Unidos, compatriotas. Pero es importante, sobre todas las cosas, que nosotros, compatriotas, colegas constituyentes y el pueblo de Venezuela que nos está escuchando, que estemos conscientes, que tengamos claridad suficiente, claridad meridiana, de que Estados Unidos nos está aplicando un bloqueo económico, financiero y comercial que no nos permite a nosotros seguir avanzando con mucha fuerza en la construcción de la mayor suma de felicidad posible de nuestro pueblo. Compatriotas, yo quiero parafrasear parte de un poema de Pablo Neruda que decía: podrán cortar las flores, todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Yo quiero decirles, compatriotas, para que lo sepa el imperio, podrán aplicar todas las sanciones, pero jamás detendrán la marcha de la revolución bolivariana y de este pueblo patriota que sigue de pie y que jamás doblegará su voluntad férrea, sagrada, impoluta, imperturbable de construir la mayor suma de felicidad posible. Como convocatoria que hiciera el presidente Chávez del proyecto patriótico del padre de la patria, Simón Bolívar. No podrán con nosotros, camaradas. Ese imperio pierde de vista que a escasos días tuvo una derrota en las Naciones Unidas, donde una vez más los pueblos del mundo le piden que levanten las sanciones contra el pueblo cubano. Ellos están perdiendo eso de vista. Pero el pueblo venezolano y los pueblos del mundo no pueden perder de vista que el gobierno de los Estados Unidos, una vez más, perdió el elemento más poderoso de todo político y de todo gobierno, y es su moral. Es un pueblo inmoral. Perdón, es un gobierno inmoral. Es un gobierno asesino. Es un gobierno anticristo. Y eso hay que explicárselo todos los días a nuestro pueblo. El imperio no descansa nunca. El imperio no duerme. Pero a veces nosotros pudiéramos perdernos en el bosque que ellos están dibujando, compatriotas. En este espacio hay muchos maestros y muchas maestras. Y aquí se lo escuché al profesor Aristóbulo Isturiz, que dijo un día que el Estado es el rector de la política educativa. Pues quiero convocar a los maestros y a las maestras
principalmente, pero a todo el pueblo, a que hagamos en estos tiempos de la política un ejercicio pedagógico para explicarle todos los días a nuestro pueblo quién es el verdadero enemigo. Porque quiero decirles, camaradas y compatriotas, que he visto muertos de la guerra económica, víctimas de la guerra económica, cuando en un hospital venezolano muere una persona porque no tuvo el medicamento. El pueblo debe saber que eso es producto de las sanciones económicas que le aplica el gobierno de los Estados Unidos a este pueblo noble, bolivariano y chavista. Que la dificultad que tiene en materia de alimentos es producto de las sanciones económicas y financieras del gobierno de los Estados Unidos. Pero no es que voy a la radio, no es que... No, es una práctica diaria de cada segundo de nuestras vidas. Es parte del ejercicio militante, compatriotas. Ponerle rostro al enemigo. Ponerle rostro a la guerra económica, para que el pueblo lo sepa. A escasos metros de aquí, en el salón de al lado, están los operadores políticos que van por el mundo pidiendo sanciones contra el pueblo venezolano. Son sanciones que se traducen, que las vive y las padece el pueblo venezolano. Ahora, eso hay que explicárselo a nuestro pueblo, para que el pueblo comprenda, se llene de mayor moral, de mayor firmeza para seguir avanzando en la defensa del proyecto bolivariano y chavista. Siempre lo digo, los tiempos del comandante Chávez fueron los tiempos de reivindicar al padre de la patria, Simón Bolívar, como lo hizo el comandante Chávez. Y estos tiempos que le toca liderizar la revolución bolivariana al presidente Nicolás Maduro, son los tiempos de reivindicar al comandante Chávez, de demostrar que sí se puede y que sí es posible construir una patria justa donde todos y todas tengan el mismo derecho de acceso a las políticas del Estado. Ahora, compatriotas, sanciones que se aplican en el momento que el presidente obrero Nicolás Maduro asume, junto al plan de recuperación económica, de prosperidad económica, la democratización del oro, entregarle la riqueza nacional al pueblo venezolano, permitirle a cada uno de los venezolanos ser acreedor de un título, valor, como dueño de parte de la riqueza nacional y del oro que está en el suelo patrio. Pero los Estados Unidos, luego de 500 años, todavía pretende, cuando llegaron los españoles a colonizar esta tierra que nuestros indígenas resistieron, ellos todavía pretenden seguir robando y sacando el oro. No perdonan que el comandante Chávez haya repatriado el oro venezolano. No lo perdonan. Eso no hay que perderlo de vista. Pues también le digo, señor Donald Trump, que el oro que está en el suelo patrio es de los venezolanos y estamos dispuestos a defenderlo hasta el último momento. Quiero decirle al mundo, aquí está parte de la fuerza moral del pueblo venezolano, convertido, constituido en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero fuera de este recinto, en cada calle, en cada comunidad, está el pueblo organizado para la defensa nacional. Se encuentra todo el territorio nacional con un tejido social para proteger a nuestro pueblo como la principal política del gobierno que lideriza el presidente obrero Nicolás Maduro, a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Una herramienta social para luchar contra la guerra económica. En cada calle hay un manzanero, hay un patriota allí atendiendo a las familias venezolanas que articula con el poderoso movimiento Somos Venezuela, para llevar 0800 salud
ir a distribuir justamente los alimentos, contrarrestar el bachaquerismo, que se profundiza o se hace más sólido, compatriotas, a través de una poderosa maquinaria y un tejido político que hemos perfeccionado alrededor de la UVC con nuestro RAP, la red de articulación sociopolítica de nuestro pueblo. Nosotros seguimos trabajando porque nosotros vamos a resistir hasta que la vida nos los permita y la muerte nos los limite, camaradas y compatriotas. Pero no solo eso. Nuestro jefe de fracción lo explicaba con claridad meridiana y claridad suficiente en el programa José Vicente hoy. El pueblo se encuentra organizado y preparado para defender la patria en cualquier escenario. Nuestro pueblo se ha ido agrupando en las unidades populares de defensa integral para estar listos y prestos a cualquier escenario. En lo social, los CLAP. En lo político, los RAP. Y si quieren buscarnos en otro escenario, estaremos allí constituidos y agrupados en las unidades populares de defensa integral. Igual como lo hizo el padre de la patria, si hay que dejar la vida allí, en defensa de este suelo, para las generaciones venideras, así lo vamos a hacer, camaradas y compatriotas. Tenemos un pueblo moralizado, comprometido a defender la patria. Quiero destacar, y desde esta tribuna, compatriotas, dirigir un mensaje a todos los patriotas del mundo, especialmente a los militantes del gran polo patriótico. Nuestra gran victoria ante el imperio ha sido la unidad de las fuerzas revolucionarias. No nos dispersemos, no podemos distraernos en escenarios que viene dibujando el imperio. Unidad, unidad y más unidad es parte del legado que nos ha dejado nuestro comandante Chávez. Y hay que hacerlo en torno al líder de la revolución, en torno al presidente obrero Nicolás Maduro. Quiero cerrar, camarada, diciéndole al imperio lo que les quedará al paso de unos días, de unos meses. A ese imperio inmoral, infeliz, asesino, sátrapa, chupasangre, terminarán en las más tristes páginas de la historia, pero jamás serán nombrados. Porque las ratas y las cucarachas se comerán las letras que los nombran en las páginas de la historia de este mundo, camarada. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Larga vida al presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Para seguir construyendo nuevas victorias, camarada! Gracias, compatriota Derby Guedes de Lara. Vamos a escuchar a Ramón Magallanes, de Guárico. De Guárico, es que... Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes a toda la patria venezolana. Buenas tardes a nuestra directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí seguimos en batalla permanente por la dignidad de la patria. Es necesario que todo el pueblo, todo el mundo, toda la nación venezolana, todos los pueblos hermanos que nos escuchan, hoy vean que estamos con más firmeza que nunca. Hoy vean que la patria venezolana sigue firme a pesar de los ataques económicos y los ataques coercitivos que llevan los enemigos de la dignidad de la nación venezolana. Que seguimos intactos en la dignidad y resueltos a seguir
garantizando la soberanía de la patria. Nosotros hemos visto cómo en los últimos días, y era de esperarse, que el imperialismo norteamericano, viendo que nosotros hemos descifrado el código para salir adelante, respectivamente, con los ataques que nos tienen con la guerra económica, nosotros anclando y democratizando el oro, buscando anclar la moneda nacional con nuestro recurso primario, como lo es el petróleo, con nuestro talento nacional, como la juventud bolivariana, y toda la experiencia que ha experimentado junto al presidente Nicolás Maduro. Ese plan de salir adelante, del salto adelante de la soberanía económica, y que desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, amerita la ocasión para decirle que fortaleceremos esos planes para seguir garantizándolo desde lo jurídico, para seguir garantizando la patria bolivariana como una patria capaz de sobreponerse a las dificultades. Hemos visto en los últimos días cómo voceros del imperialismo hoy quedan al descubierto, porque no solamente les causa escozor el gobierno bolivariano, sino que los ataques psicológicos, sino que los ataques con semejanzas militares van directamente al pueblo venezolano. Y es aquí donde yo quiero llevar el mensaje a esa familia que nos está escuchando, esa familia que depositó la vocería en dirigentes sociales de toda la patria venezolana, y que desde aquí, desde la Casa de las Leyes, nosotros hacemos lo posible por traducir eso con voz firme y jurídica desde esta Casa de las Leyes. Nosotros hemos visto en los últimos días cómo el imperialismo trata de socavar la dignidad del pueblo venezolano. Es hacia el pueblo que se para muy temprano, hacia las mujeres, hacia los jóvenes estudiantes que trabajan, donde vienen los ataques del imperio. Porque con razón el imperialismo ataca al pueblo, porque sabe que el pueblo venezolano, digno pueblo hijo del comandante Chávez, está con los pantalones bien puestos, está con la conciencia firme y con el conocimiento pedagógico correspondiente para sobreponerse a estas dificultades. Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que representa la estirpe libertadora del libertador Simón Bolívar. Y es que hablar contra el imperio norteamericano es inevitable referirnos, como decía el compañero Merwin hace un momento, que el imperialismo norteamericano parece destinado por la providencia, ¿no? Pero nosotros creemos desde la Asamblea Nacional Constituyente, desde la Comisión de la Juventud, desde las calles de la patria venezolana, que el imperialismo está amoroso con la providencia, porque la providencia hoy le pertenece a esta generación de hombres, a esta generación de mujeres que le van a poner plazo firme a este imperio. Y que nosotros seguimos muy de cerca los ataques que nos hacen, y vamos anotando uno a uno, porque somos herederos de un legado lleno de dignidad. Hemos visto cómo ese imperialismo que hoy nos ataca, después de sembrar su política neoliberal y desplazando mucha gente a tocarle la puerta a la Casa Blanca, hoy le tira las puertas en las narices. Y se hacen los locos y le voltean la espalda a un pueblo que hoy necesita de ayuda, de solidaridad, del cual hoy desde aquí, desde esta Asamblea Nacional Constituyente, nos solidarizamos con ese pueblo. Con ese pueblo que hoy despierta. Ese pueblo que ve hoy cómo el imperialismo norteamericano ataca la dignidad de la patria con medidas, que ataca la dignidad de la patria con sanciones, y que desde Europa también desciframos hoy y hemos visto aquí con conocimiento práctico, con investigación certera, cómo hacían contrabando con nuestra extracción del oro. Y eso es lo que le duele al imperio norteamericano. Y por eso es que sanciona la legislación española en contra de la dignidad del pueblo venezolano. Nosotros tenemos una garantía social, y esa garantía es el pueblo bolivariano que no descansa. Es un pueblo bolivariano que decidió ser libre. Por eso es que al imperialismo norteamericano se le escapa de las manos controlar este ímpetu venezolano. El imperialismo norteamericano, con sanciones, cree que va a parar la fuerza, la mitocondria que lleva la energía revolucionaria. Se le escapa de las manos esta generación de hombres y mujeres con toda la experiencia que hace vida política y defiende los intereses de la patria. Porque piensa el imperialismo norteamericano que nosotros somos una corriente política. Nosotros somos verdaderamente una raza de hombres y mujeres dispuestos a seguir siendo libres. Nosotros no somos una corriente política. Nosotros somos un proyecto histórico, un proyecto
dispuestos a seguir garantizando la libertad de los pueblos. Y como decía el cantor del pueblo Ali Primera, sabemos que hay un imperialismo que es el enemigo y a ese lo venceremos. Lo seguiremos venciendo y que se sigan preparando porque desde aquí seguiremos garantizando la libertad, la estabilidad, la felicidad y la prosperidad de la patria con Nicolás Maduro y con el pueblo bolivariano al frente. Muchas gracias. Llamo al constituyente joven Ramón Magallanes. ¿Ah? Lo mejor que tiene Magallanes. Lo único bueno, ¿no? Tiene el derecho de palabra al constituyente Luis Araujo. Agarren a ese señor que va ahí, por favor. Ana Karina Rote, Auricón, Paparoto, Mantoro y Totomanto. Buenas tardes a nuestro ciudadano, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, a nuestra primera vicepresidenta, Tania Díaz, y nuestra segunda vicepresidenta, Gladys Requena, igual a nuestro secretario Fidel Vázquez y Carolis Pérez. Ayer se cumplieron, camaradas, compatriotas, 450 años de ese grito inmortal de guerra. Ayer, precisamente, en este territorio donde hoy habitamos, desde los valles del Tuy hasta la costa, lamentablemente, por la traición, se entregó a Guaycaipuro y fue asesinado. 450 años, compañeros, y es importante, ante estas sanciones del gobierno de Estados Unidos, ir a la fuente, ir a la historia, porque esa senda de Bolívar a Chávez hoy es de Guaycaipuro a Maduro, y tenemos que profundizarla para entenderle en su contexto qué está detrás de todos los ataques a este pueblo, que en sí mismo es una nación caribe. Fíjense, camaradas, que la historia y sus acontecimientos nos guardan tantos misterios. La histórica batalla de Maracapana, que se dice entre los historiadores que fue entre el 5 de julio y 24 de julio, qué casualidad, dos fechas patriotas para nosotros. A partir de esa batalla se comenzó a difundir por todo este territorio que Guaycaipuro, que no pudo llegar porque le pusieron una celada, estaba traicionando la causa de nuestros pueblos originarios. Precisamente Guaycaipuro, que fue el cacique que se levantó uniendo a todos los demás, todas las demás tribus de esta tierra, en un solo gran ejército. Él había confrontado a los españoles, sabía de sus cañones, sabía de sus mosquetes, y aún así estaba dispuesto a ir a la batalla, pero no pudo llegar. A partir de allí, comenzaron a difundir de que Guaycaipuro se estaba retirando de los campos de batalla, que estaba dejando solo a su pueblo, que estaba traicionando la causa de aquella lucha independentista. Muchas similitudes con algunos pseudo líderes de izquierda, muy escribidores de oficio, en algunas páginas y espacios comunicacionales de la Revolución Bolivariana. Es por eso que tenemos que ir primero que nada a la historia, compañeros, porque sin la historia no fuéramos nada. Nuestro comandante Chávez no descansó ni un solo minuto reivindicando la historia, que es nuestra principal riqueza, y rescatando la historia
rescató el petróleo. Rescatando la historia, rescató el oro. Rescatando la historia, rescató a su pueblo, nos rescató a nosotros mismos y estamos hoy aquí firmes y conscientes en esta nueva batalla contra un nuevo imperio, más despiadado que nunca. ¿Qué fuera sin la historia, compatriota? ¿Dónde estaría, por ejemplo, obedeciendo a estos lineamientos de nuestro capitán Diosdado Cabello, nuestros líderes de la tercera edad? Nuestra madre de todos los revolucionarios, María León, ¿dónde estuviera? Fernando Soto Roja, ¿dónde estuviera? Julio Escalona, tantos otros. Probablemente desaparecidos. Probablemente escondidos. Tal vez hasta sus nietos hubiesen perdido la brillantez de su historia, de sus luchas. ¿Dónde estarían nuestros compañeros de la Fuerza Armada? Nuestros héroes del 4F, ¿dónde estarían? Yo creo que estarían en la montaña, en una FARC con B pequeña al final. Yo creo que estarían dando una batalla campal antiimperialista. Pero la historia y Hugo Chávez supo dirigir este cauce revolucionario que viene desde Guaycaipuro y nos trajo a estos acontecimientos, nos trajo a estos espacios y nos convirtió en esta fuerza constituyente que eleva la voz de un pueblo entero. Fíjense las coincidencias, insistiendo con la historia. Un 8 de diciembre de 1530 nace Guaycaipuro. Y un 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez nos envía ese mensaje a defender a Maduro. Y así los acontecimientos siguen. Ayer se cumplen 450 años. Asesinado Guaycaipuro por la búsqueda del oro. Y precisamente en estos días, el fiscal general de la República anuncia que se detectan unas mafias que están robándonos el oro del Callao e inmediatamente los Estados Unidos nos sancionan por el oro. ¡Qué casualidad! ¿Hay o no hay vinculación? ¿Hay o no hay intereses allí? Por eso la importancia de ver la historia, compañeros. Es evidente que había un plan y ya lo vienen anunciando, incluso en el propio New York Times, el pasado 8 de septiembre, donde dijeron que Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con supuestamente ellos militares en servicio de nuestra Fuerza Armada. Y ese rumor sigue corriendo y muchas veces nosotros lo upamos. Pues si algo nos enseñó Guaycaipuro es que la unidad fue la que determinó la gran victoria que él lideró en 1561 cuando barrió a los ejércitos españoles. Y hoy estamos reeditando esas conquistas, compañeros. Fíjense lo profundo de la historia de Guaycaipuro. Un hombre de pueblo, de familia, que amaba profundamente a sus hijos, que amaba profundamente su comunidad, formado para la batalla. Tuvo que cambiar la lanza con la que pescaba, por una lanza para matar hombres, para defender su tierra. Tuvo que cambiar la flecha para cazar, por una más poderosa que atravesar armadura. Él no quería eso, compañero. Él quería seguir su destino con su pueblo. Pero fíjense que en documentos históricos que recoge Omar Barrientos y por ahí hay un libro que se llama El Cacique Catia, rememoran cómo Guaycaipuro junto a Catia se fueron a invocar al espíritu del guarera Repano y pasaron días en una ceremonia donde vieron, en ese desprendimiento espiritual que hacían nuestros piaches, vieron cómo aquella civilización barbaria barría toda nuestra etnia. Vieron muchos siglos antes el exterminio de más de 60 millones de indios, ellos lo vieron. Y vieron también cómo después de esa ceniza, un amarillo, azul y rojo recorría en sus meditaciones, no entendían. Decían Bolívar y no entendían lo que decían 200 años antes de que el padre naciera. Cuentos reales, compañeros, que se recogen en libros históricos. Guaycaipuro sabía que su pueblo iba a ser exterminado. Y aunque estaba consciente de ello, compatriota, y sabía que ese era su final, no tuvo miedo, no huyó, no buscó a sus hijos
y se fue del país a decir cualquier cosa. Guaycaipuro dijo que el destino de mi pueblo sea el destino de mis hijos y el mío propio. Y así se vino a luchar por su pueblo, sabiendo que la desaparición y la extinción de toda nuestra etnia comenzaba por él, y puso su pecho para quemarse con nosotros, para consumarse con nosotros, porque quería dar un ejemplo. Y fíjense ustedes las circunstancias de la vida, por eso es importante la historia, lo vuelvo a decir. En 1561, compañero, Francisco Fajardo, por el que le pusieron el nombre a nuestra autopista principal del país y que Frank Quijada decía que tenemos que cambiárselo urgentemente, huyó despavorido desde los valles del Tuy por los valles de Caracas y siguió para la costa y agarró un buque y se fue. Lista, capitán Diego Parada, Juan Rodríguez Suárez, capitán Luis Narváez, Francisco Fajardo, gobernador García Paredes. En ninguno dice que los terminó, que los exterminó Guaycaipuro, no lo mencionan, pero todos los ponen como grandes hombres, y muchos nombres de estos son los nombres de colegios, son los nombres de avenida, son los nombres de municipios en nuestro territorio que siguen revolución constante. Hay que saldar esa deuda, es verdad, nuestra camarada Gladys Requena. Y la vamos a saldar, compañero. Y esta Asamblea Nacional Constituyente va a fijar un precedente. ¿Por qué la historia? Insisto con ello. Después de que nosotros expulsamos a Francisco Fajardo de estas tierras, se llama el Mar Caribe, porque nosotros no nos dejamos derrotar, porque nosotros los vencimos con todas sus armas, con toda su fortaleza, no nos rendimos y seguimos en pie de batalla. Esa es la importancia de la historia y continúo, compañero. ¡Viva Guaycaipuro! ¡Viva! Camaradas, qué casualidad. Hoy, 500 años después, otra vez nuestra América entera sumida en la pobreza. Otra vez los líderes desde la Patagonia hasta México perseguidos. Otra vez los pueblos subordinados, otra vez intentan esclavizarnos. Pero ¿quién se mantiene firme? ¿Quiénes están de pie? ¿Quiénes siguen batallando? Nosotros, compatriotas, estamos firmes. Y ese es el terror del imperialismo. Por eso esa sanción. Por eso, compatriotas, volvemos a la fuente, volvemos a la historia. Es la historia que nos dice, la historia nos dice, camarada, que pase lo que pase, fíjense esto. Llévenselo en la fibra, en las venas, compatriota. Pase lo que pase, camarada, los Estados Unidos no nos van a invadir. Tengan la fe. Podrán intentarlo, pero nunca lo harán, porque serán derrotados nuevamente como derrotamos nosotros numerosas veces a los imperios del mundo. Porque España lo fue, poderosa, inmensa sus embarcaciones, cañones, compañeros, contra indios.
Lozada, empezó por Macarao, diciendo que él quería la paz, que él quería intercambiar la grandeza de ambas culturas. Ahí fue donde empezaron a traer los espejitos, ahí fue donde empezaron a traer sus productos. Solo Guaycaipuro se empeña en la guerra. Solo Guaycaipuro quiere la miseria. Claro, 6 años llevando palo de un indio, ¿qué más le podía quedar? Pero lo más triste, compatriotas, es que nuestros indios se lo creyeron. Se lo creyeron, camaradas. Y creyéndoselo, fueron a decir dónde se encontraba Guaycaipuro. Y Diego de Lozada es tan cobarde que ni siquiera fue él a enfrentarlo. Mandó de traidor a Francisco Fajardo. Y con un puñado de hombres, cuando sabían cuál era el aposento de Guaycaipuro, tampoco se atrevieron a despertarlo. Vaya la... prendan la candela. Y Guaycaipuro murió peleando. Y en ese incendio, cuando vio que no podía salir, se inmortalizó su grito. Ana Karina Roten, Auricón, Paparoto Mantoro, Toto Manto, solo nosotros somos gente. Aquí nadie se rinde. Y esta tierra es nuestra, compañero. Por eso hoy, compatriotas, nosotros, por nuestra historia, rechazamos nuevamente las sanciones imperialistas. No es Maduro, no es Diosdado, no es esta ANC, es este pueblo valiente, es este pueblo bravío que no se rinde y que gustoso va a dejar la sangre para que ese Mar Caribe nos conmemore. Finalmente, quiero leer un poema que inspirado en nuestro Guaycaipuro. De verdad, camaradas, con lágrimas en los ojos escribí. Yo los llamo a que aprobemos el rechazo a esas sanciones de los Estados Unidos. Créanme que cuando levanten la mano, todos los pueblos del continente levantarán la mano con ustedes. Créanme que lo que 5.000 personas que van en una movilización sabiendo que los esperan alambres de púas con helicóptero y más de 5.000 soldados gringos van a levantar la mano con ustedes. Créanme lo que en Colombia, ahorita en Kenia, están convocando protestas. Créanme lo que van a levantar la mano con ustedes. Créanme lo que el pueblo norteamericano va a levantar la mano con ustedes, porque nosotros somos el ejemplo de lucha y no nos vamos a rendir. Y termino con lo siguiente, camarada. Mantoro, su ejemplo, su tierra y su trova. Guaycaipuro te llamaron y hoy sigue vivo tu canto. Caracas es tu semilla y Amaranta su flor de vida. Caribe nuestra nación y tu sangre nuestro mar entero. Es tu visión del temporal, resurgía un pueblo entero. Amarillo, azul y rojo, la esperanza era un nirvana. Bolívar tu grito en trance y la patria era un misterio. Tú no buscabas la gloria ni 1000 victorias, tú buscabas el respeto a tu cultura y a tu tierra, y así te hiciste saetas de amor a la conciencia. Ungido al guarera repano, te desprendiste al destino y viste en llamas tu nación y la extinción de tu pueblo. Y no sentiste temor, ni dolor, ni llanto, ni saliste huyendo, y abriste tus brazos para pegarnos en tu pecho. Era tu bendición para bautizarnos contigo, en tus valles, con tus ríos, con tu grito eterno. Ana Karina Rote, Auricón, Paparoto Mantoro y Toto Manto. ¡Viva Guaycaipuro! ¡Viva! ¡Guaycaipuro ha vuelto, compañero! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Yankee, go home! Gracias a Luis Araujo.
Bueno, compañeros, compañeras, camaradas, hermanos, Estados Unidos pretende, no solo Estados Unidos, hoy la Unión Europea también hizo uso de su aberrante complejo de superioridad y pretende también aplicar sanciones, seguir aplicando sanciones a nuestro pueblo. Ese complejo de superioridad que es sumamente grave, sobre todo para ellos. Lo vimos en estos días en el Parlamento Español. El Parlamento Español estaban debatiendo sobre Venezuela. ¿Y qué tendrá España que debatir sobre Venezuela? ¿Qué le importan a España los asuntos internos de nuestro país? Como para que esto sea un tema de un parlamento. ¿Quién los autorizó para eso? Solo los autoriza su arrogancia. Creer que todavía ellos son un gran imperio y nosotros somos colonia. Y eso es gracias o por culpa, pudiéramos decir, de aquellos venezolanos o que dicen ser venezolanos que se van por el mundo a pedir que Venezuela sea invadida, que Venezuela sea intervenida. Ya no hablan de corredor humanitario, ya eso no está en el lenguaje de nadie. Ya no hay, ¿cómo se llama esto?, un canal humanitario. Nadie pide canal humanitario. Era el discurso de hace 3 meses, porque en verdad detrás de ese canal humanitario lo que estaba escondido era una intervención militar en nuestro país. Y lo dijimos nosotros en muchos sitios, no, canal humanitario, nadie, ni aquí en Venezuela, ya hablan abiertamente de intervención, sus voceros, no les importa lo que pueda ocurrir aquí en Venezuela. Nosotros lo hemos dicho, y espero que sea entendido así sin arrogancia de ninguna naturaleza, en verdad nosotros estamos decididos a ser libres, estamos decididos, no hay forma ni manera que ellos crean que nosotros nos vamos a rendir. Se burlan ellos constantemente de nuestro pueblo cuando nuestro pueblo sale a manifestar, cuando salen nuestros hermanos de la tercera edad a manifestar que seremos libres. Ellos se burlan, también se burlaron de Vietnam y del vietnamita, de la mujer y del hombre vietnamita, y mordieron el polvo de la derrota. Ahora, aquí hay un plan y es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Vean las declaraciones de cada uno de ellos, vean los hechos, o veamos nosotros, cada uno de nosotros, y estemos un paso adelante siempre, para no ser agarrados en nuestra buena fe. Sale el jefe del imperio, primero el señor Bolton, a amenazar al mundo entero, que todos tienen que estar con Estados Unidos, porque si no, se las van a cobrar. Después sale el emperador con una orden ejecutiva sancionando a Venezuela porque Venezuela está explotando su oro. Bueno, antes se explotaba igual, pero se lo llevaban los gringos completo. Aquí nos llenaron a nosotros de aquellas cosas que llamaban, ¿cómo se llama?, las nuevas tribus y aquellos supuestos misioneros que llegaron a robarse todas las riquezas de nuestro país. Ellos mismos. Y Estados Unidos, Alemania le reclamó en el 2012 el oro que tiene depositado allá para sus reservas y todavía no se lo ha devuelto. Como que comieran oro. Entonces quieren darnos lecciones a nosotros. Así como la guerra que ellos generaron en el Congo por el coltán, 4 millones de muertos por el coltán. O sus aliados en el mundo que bombardean todos los días a Palestina, nadie dice nada. O los niños que mueren de hambre en Yemen, nadie dice nada. Nos quieren dar lecciones a nosotros de cómo hemos nosotros explotado nuestros recursos. Y además, si no tenemos la autorización de Estados Unidos, no podemos, cara. A estas alturas, 450 años después que mataron a Guaycaipuro,
no han entendido lo que está ocurriendo en Venezuela. Nuestro pueblo sí lo entendió. Por eso la dirigencia, los liderazgos, debemos estar cada día más comprometidos con lo que ocurre en el país. Cada día más entregados con lo que ocurre en nuestro país. Declara el señor embajador de Colombia en la OEA. El ELN es una organización paramilitar que se sostiene desde Venezuela. Carajo. ¿Y dónde nació el ELN? ¿Dónde nacieron las FARC? ¿Por qué nacieron? Y nos dicen que nosotros las mantenemos. ¡Qué casualidad! Y de ahí expreso nuestra solidaridad nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro pesar por la muerte de unos compañeros. ¡Qué casualidad! Se genera un ataque en el Amazonas luego de una operación limpia de captura de una persona. Inmediatamente salen los voceros de la derecha venezolana en el mundo a señalar una o dos organizaciones que ellos dicen que además tienen las pruebas en la mano. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que es en la zona porque están ahí, porque están buscando oro! ¡Qué casualidad! ¿Casualidad con el imperialismo? ¿Hay casualidad? Todo está muy estructurado. Todo está muy estructurado. Y nosotros lo hemos dicho aquí, el oro es uno, el petróleo es otro, el gas es otro, el agua es otro. Pero en verdad, el gas, pero ustedes saben por qué en verdad nos quieren someter. Porque nosotros no nos rendimos, porque tenemos dignidad. Y el imperialismo no acepta que alguien no esté arrodillado a sus intereses. El imperialismo no acepta que alguien sea capaz de levantar su voz en contra. Ellos lo intentaron con el comandante Chávez, recordemos. No llegaron a estos extremos de ahora, pero ¿cuántas veces lo intentaron? ¿Cuántas veces lo intentaron? Y más temprano que tarde, más temprano que tarde, a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero estoy seguro que lo va a ver en nuestra juventud, se va a descubrir cuál fue la verdadera causa de la muerte del comandante Hugo Chávez. Y les garantizo que ahí está metido el imperialismo norteamericano. Sin ninguna duda, está metido el imperialismo norteamericano. Ellos lo intentaron con el comandante Chávez. Se nos fue el comandante Chávez físicamente. Y ellos dijeron, ahora sí. Ahora sí. O no nos acordamos que sus serviles aquí el mismo día llamaron a descargar la rabia y otras cosas. El mismo 15 de abril, 14 de abril. Porque Nicolás no podía haber ganado. Y han sido 5 años, 6 años de casi que de un martirio. ¿Y por qué nos mantenemos nosotros? ¿Por qué? Una de las razones fundamentales es la unidad de nuestras fuerzas revolucionarias. Es lo que yo creo. Pero también es la conciencia del pueblo. Yo estuve esta semana, la semana pasada, en la Sierra Falconiana. Por allá me fui. Allá había ido en otra ocasión y aproveché de subir por allá. Hicimos una buena asamblea con los constituyentes de aquí. Y antes del 29 volvemos a ir. Y le conté al presidente Nicolás Maduro, me dijo que me llevara a los ministros para allá para que sintieran lo que es un pueblo organizado que trabaja. Que fueran para allá con nosotros. Y fuimos. Ahí estuvo Alí Rodríguez. ¿Cuántos años estuvo Alí Rodríguez? Y no lo encontraron. Más de 15 años en esa montaña. ¿Ah? 16 años metido. Pero detrás, antes de Alí, ¿quién estuvo ahí en esa sierra? Pues? José Leonardo Chirino, nada más y nada menos. Josefa Camejo. Nosotros no nos vamos a rendir. Y usted va y sube ahí, y ese es el mismo pueblo de José Leonardo Chirino. Es el mismo pueblo de Josefa Camejo. Es el de Alí Rodríguez, que lo acompañó.
del Chamasaer. Es un pueblo que está ahí, pero usted se va a otros rincones de Venezuela y consigue un pueblo que, a pesar de las adversidades, ya no le come el cuento a los gringos. Ya Estados Unidos entendió que aquí en Venezuela no tiene en quién confiar de la oposición. Ya sabe que la oposición es absolutamente inepta, corrupta e irresponsable. Y quieren hacer el trabajo ellos directamente. Nosotros lo hemos dicho, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho una y mil veces. Fue a la ONU, allá donde la señora embajadora de la ONU de Estados Unidos le había prometido que sería derrotada la revolución bolivariana, para allá se fue Nicolás Maduro a dar la cara. Y les dijo: yo me reúno con quien sea, donde sea. Entienda el imperialismo, que aquí hay un gobierno puesto por un pueblo que no nos vamos a rendir, y nosotros conocemos nuestro camino perfectamente. Estas sanciones, y no crean que las sanciones son, ellos dicen no, es para que tenga efecto. Perdónenme que me ponga en este caso, pero yo vi un titular del Nacional hoy: la Unión Europea renueva las sanciones contra X personas. Me mete a mí en el rollo, no tengo nada que ver con eso. Dice que me congelaron las cuentas. Claro, esa es la intención, ¿ve? Esa es la intención. Que haya gente que crea que uno tiene cuenta en Europa, o que tiene cuenta en Estados Unidos, o tiene cuenta en cualquier lugar del mundo, como tienen ellos seguramente, sí. Entonces llegan, y esa es la nota, ¿no? Y hay algunos compañeros, lo decía Luis, de los rumores. Nosotros los retamos. Tráigame lo que tenga que firmar ya de una vez. Lo vuelvo a decir por millonésima vez. Si hay algo que en alguna parte del mundo digan que es Diosdado Cabello, para entregárselo aquí o en cualquier lugar. Pero hablo, cuando lo digo por mí, aquí está Fidel Vázquez, está sancionado. Caroli está sancionada, su propiedad es Tania, y usted está próxima. Pedro, Darío, las cuentas Adán, estamos hablando hoy casualmente, las cuentas que tienen, qué cuentas, vale. Aquí los ladrones son de ellos, los ladrones son la familia de Ledesma, los de Ledesma, esos son los ladrones, los de Ramos Aluc, los que se llevaron la plata de aquí de Venezuela y siguieron haciendo negocios, y funcionarios que se creyeron revolucionarios, le abrieron la puerta a los mismos que se robaron este país durante más de 200 años para que se lo siguieran robando. ¿No ve que ya los medios no hablan de los bolichicos porque está metido en yerno de, se llama, de Ledesma? Ya no hablan, calladito. ¿Ah? Y los primos de Leopoldo y el cuñado de Ramos Aluc. Ah, pero así es la vida. De nosotros tenemos que estar unidos, hermanos y hermanas. Esto no es cuento, esto es de verdad, verdad. Es el imperialismo actuando, y el imperialismo es perverso, no tiene escrúpulo y tiene mucha plata. Compra conciencia, manipula, nos estudia, nos conoce las debilidades y nos busca entrar por ahí para crear fricciones, divisiones. ¿Cuál es lo que, qué es lo que buscan ellos con el tema del ataque donde murieron los tres compañeros de la Fuerza Armada? Que ahora se vea que el gobierno está protegiendo a personas irregulares. Falso positivo creado. Lo ha dicho el ministro de la Defensa, a quien acompañamos en cada una de las palabras: Venezuela no es territorio de ningún grupo irregular, aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Condenamos los ataques a estos hermanos. Y el comandante en jefe de la Fuerza Armada ha dado instrucciones muy claras. Una investigación profunda, y quien, los responsables donde estén, hay que buscarlo. Ah, pero yo lo utilizo, lo utiliza. Hay una guerra por el oro, lo había dicho Trump, o Trump, o como quieran, el emperador, lo había dicho, que parecía la guerra del diamante. Había dicho, los diamantes de sangre, para hacer ver al mundo que en Venezuela hay una guerra ahora
por el oro, no, aquí no hay guerra. Aquí nosotros luchamos por la paz todos los días. Más demostraciones imposibles. Nos han quemado hermanos vivos. Nos han tiroteado compañeros vivos. Y esa derecha que aplaudía cuando los francotiradores mataban a los guardias nacionales, hoy están indignada. Hipócrita. Hipócritas. Nosotros sabemos dónde estamos. Sabemos a quién nos enfrentamos, que es lo más importante quizás. Ya el pueblo sabe que el cuento del imperialismo no es cuento, que es una gran verdad. Es el imperialismo quien dirige las operaciones contra Venezuela, porque es que no necesitamos demostrarlo. Ellos mismos lo han dicho y lo dicen todos los días. Vamos a aplicar, lo dijo el señor Bromfield, que iba a acelerar las sanciones, así nuestro pueblo sufra más por uno o varios años, pero hay que salir de la plaga de Maduro y de la plaga de la revolución. No saben que detrás de un Maduro hay 10 millones de revolucionarios y de revolucionarias. No saben en verdad con quién se están metiendo. No tienen idea. Quizás, y hay que entenderlo, hay que entender el imperialismo, quizás ellos nos están evaluando por la gente de la oposición, que es tan vendida, tan arrastrada, tan perversa, tan corrupta, y creen que nosotros, desleales, traidores, creen que nosotros somos así. No somos así. Se van a llevar una sorpresa. Ojalá, nosotros queremos la paz. Ojalá. Ojalá. Lo que sí uno pudiera estar claro a estas alturas, que ellos mueven sus socios. Lo que ocurrió en Amazonas, seguro, seguro, viene de Colombia. Seguro, seguro. Bien planificado. Buscando generar fricciones o incidentes que provoquen cosas mayores. No caigamos en provocaciones. Sigamos trabajando. Sigamos dándole la cara al pueblo. Que el pueblo nos diga lo que nos quiera decir. Tiene todo el derecho de decirlo. El que no le guste, bueno, que se dedique a otra cosa. Que se dedique a otra cosa. Pero si usted decidió ser revolucionario y además de ser revolucionario, ejercer la política, pues asuma su responsabilidad donde quiera que esté, sea gobernador, sea alcalde, sea ministro, sea lo que sea. Abramos nosotros y entendamos eso nosotros mismos, para que nuestro pueblo sienta, porque ese pueblo sufre mucho. Todos lo sabemos porque venimos de ahí, todos tenemos familiares. Hoy mismo yo acabo de mandar a un hermano constituyente que me dijo que se sentía mal. Lo mandé al hospital, de una vez. Y no somos seres humanos. Sufrimos, claro, pero tenemos la cara levantada para seguir luchando. Que hoy seis, las pretendidas sanciones, bloqueo, y el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela sigue dándonos fuerza y que nos permita mantenernos unidos cada día más. Que Guaycaipuro nos inspire, que Bolívar nos inspire, que nos inspire Chávez, que nos inspire Ali Primera, para seguir unidos. La gente antes decía, Dios te dé vida y salud, del resto me encargo yo. Nosotros podríamos decir hoy, que Dios nos dé unidad, del resto nos encargamos nosotros. De seguir luchando por la revolución. Ya no, secretario. Si es tan amable, leal. El acuerdo. República Bolivariana de Venezuela, acuerdo constituyente en rechazo a los nuevos ataques y bloqueos del gobierno de los Estados Unidos de América y de la prórroga de las mismas por parte de algunos gobiernos que integran la Unión Europea contra el pueblo venezolano. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela promueve el diálogo y el multilateralismo como fórmula de respeto y cooperación entre las naciones, privilegiando el desarrollo de acciones para la integración con cumplimiento estricto de nuestros valores de libertad, independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Considerando que el gobierno de Donald Trump, en su sistemática acción de agresión en contra de los pueblos de nuestra América Latina, suma una nueva ofensa al expediente de ataques en contra del pueblo y las instituciones democráticas de nuestra nación,
al suscribir nuevos ataques y bloqueos ilegales, inmorales, coercitivos y unilaterales violatorios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los sagrados intereses de nuestra patria, como igualmente hacen los gobiernos de algunos gobiernos que integran la Unión Europea. Considerando que esta nueva agresión en contra de la democracia de la República Bolivariana de Venezuela es prueba fehaciente de la inexistente voluntad de diálogo de la administración estadounidense y de algunos gobiernos que integran la Unión Europea, que para América Latina han decidido entronizar su derrotada y anacrónica doctrina Monroe, cuya pretensión es subyugar la independencia y soberanía de nuestras naciones y castigar a los pueblos que, como el venezolano, hemos decidido transitar en libertad nuestra independencia definitiva de su nefasta influencia lesiva al desarrollo de nuestros pueblos. Considerando que una élite fascista, racista y xenófoba que hoy gobierna en los Estados Unidos de América y algunos de los países que integran la Unión Europea carecen de moral alguna para sancionar o establecer directrices a ningún pueblo de nuestra madre tierra, en especial a los pueblos de América Latina, quienes ven con repudio el sostenimiento de acciones de agresión contra nuestros pueblos, que ya no se circunscriben a las sanciones contra el pueblo venezolano, sino que además, en el amparo a quienes agreden sistemáticamente a nuestros migrantes y las amenazas de muerte recibidas por quienes huyen de los estragos y flagelos del capitalismo, migran por toda Centroamérica. Considerando que estas nuevas agresiones, ataques y bloqueos ilegales del gobierno de Donald Trump y algunos de sus gobiernos aliados, lejos de amilanar la voluntad del pueblo de Simón Bolívar de seguir conduciendo su destino hacia la liberación definitiva bajo la acción y pensamiento del comandante Hugo Chávez, así como las orientaciones y decisiones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lo que hacen es fortalecer nuestra convicción de tránsito por el camino correcto de independencia de América Latina y el Caribe de cualquier yugo imperial. Acuerda, primero, rechaza categóricamente los nuevos ataques y bloqueos ilegales, unilaterales e inmorales del gobierno de Donald Trump contra el pueblo, las instituciones y la democracia de la República Bolivariana de Venezuela por ser violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos de los venezolanas y venezolanos. Segundo, repudia las sistemáticas agresiones de la élite fascista estadounidense y de los gobiernos de algunos gobiernos que integran la Unión Europea en contra del pueblo venezolano y de los pueblos latinoamericanos que han decidido en paz, democracia y libertad construir un camino de bienestar y desarrollo lejos de la nefasta esfera de influencia de una élite estadounidense racista, supremacista, que pretende colocar en primer término sus intereses por encima de los del pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano en general. Tercero, ratificar nuestra absoluta lealtad y compromiso de lucha con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien democráticamente ha sido elegido por el pueblo venezolano el pasado 20 de mayo para continuar en el ejercicio de su cargo durante el periodo constitucional 2019-2025. Cuarto, continuar haciendo los esfuerzos por consolidar, a pesar de todas estas agresiones, la paz en nuestro país, la cual solo será posible por el camino de la justicia, el diálogo y el entendimiento de nuestras diferencias entre los venezolanos, sin caer en el chantaje de doblegar nuestra voluntad a bastar los intereses extranjeros, cuya pretensión final es eliminar el modelo alternativo de construcción de una sociedad que privilegia al ser humano y no al capital, y que hoy día tiene al chavismo bolivariano como su principal estandarte de lucha. Quinto, remítase el presente acuerdo al cuerpo diplomático acreditado en el país. Sexto, publíquese en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 6 días del mes de noviembre de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente. Tania Valentina Díaz, segunda vicepresidenta.
primera vicepresidenta, Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Caloris Elena Pérez, subsecretaria. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Aprobado. Dale publicación, por favor. Antes de entrar al siguiente punto, dame para firmarlo ahí. En la Comisión de Trabajadoras y Trabajadores, no tenemos hasta ahora, no tenemos vicepresidente. La propuesta para designar y designamos a la compañera Mercedes Gutiérrez como vicepresidenta. ¿Está Mercedes? Está por aquí, pero ya está Mercedes. ¿Por eso no? Porque Francisco, que está solito ahí, ahí está apoyo. Gracias, Mercedes. Notificada. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo constituyente en homenaje al cantor del pueblo soberano y antiimperialista, Alí Primera. Es todo, presidente. Ajá. Compañeros, compañeras. ¡Viva! Fíjense. ¡Viva! Agradecemos, hoy están con nosotros aquí. Perdón. Yo no me oigo, ¿vale? Uno se está poniendo viejo y no escucha nada, ¿va, Néstor? No es por nada. Aura Rivas, de tal Estado Mayor de la Cultura. Alí Alejandro Primera, presente. Está Carlos Aspurua. Dilia Concepción Rojas, está Julio Oropesa, está Lilia Vera, Liliana Blazer, o Blazer, Luis Brito García, presente con nosotros, Noel Márquez, Román Chalbó, ¿dónde está? ¿Dónde? Sandra Rodríguez está aquí presente con nosotros. Yolanda Carmona. Jesús Cordero. José Gregorio Yepes. Francisco Pacheco está aquí con nosotros también. Francisco Pacheco. Cheo Linares. Iván Padilla está con nosotros aquí también. Alfred Lucien Bordiniu. ¿Cómo? Es que yo soy de la parte inglesa del Furrial. No, yo soy de la parte inglesa del Furrial. Alfred Lucien Bordiniu. Natalia Rondón está aquí presente, de los Rondones de Urica. Fabián Navas. También están músicos y cultores invitados, Oriana Ramos, Jesús Cordero, Luis Ernesto Díaz, Ronnie Pineda, Remigio Piñate, Noel Márquez, Domingo Chacón, Alí Alejandro Primera, Andrea Mieri Terán, Yolanda Carmona, Eduardo Daboín, Jesús Armando Guzmán, Yuber Ramírez, Jesús Blanco, Jesús Franquis, Emilio Delfín, José Arias, José Luis Bermúdez, Luis Bermúdez, Romer Blanco, si me queda alguien le pido por favor disculpas, Hanoi. ¿Quién más? Perdón.
Linda José Montecano está aquí también, vale, pero por favor. No, ya Linda, a Liliana la nombré ya. Sí, claro. ¿A quién? No, también a Sandra la nombré, sí. A Lilia también. 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 Si se me pasa... Cheque, por favor. Carlos, lo nombré dos veces. Mire. No, José lo nombré ya. Ah, Gino también está aquí. Claro. Está bien. Y está la Chiche que también está aquí. Y está Juan Simón. Y está Sol. ¿Dónde está Sol? Que no la veo por ahí. Sol, Sol, Sol. Sol, 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 Sol. Sandino tiene un problema con los niños, me dice. Se mejoren los niños pronto, pues. Y estamos todos porque aquí vamos a cantarle todo a Ali primera. A Ali le lo recordamos cantando. Mande, Sol. Mande usted allá, pues. Una canción para comenzar antes. Entre derecho y palabra hay que tener una canción. De aquí para adelante no hay protocolo de ningún tipo. Me quedo en la casa, pues al combate me doy.
Requena, Ali, ¿se oye? Yo no me oigo, vale. ¿Ah? Mira, ya va, porque estamos arrancando apenas. Estamos arrancando. Yo iba a decir algo, mira. El 29 de noviembre es la feria del Cocuy allá en la sierra. Ya sabes, Carlos. Va para allá. Mira, yo les decía, perdónenme, yo les decía, ese día yo estuve temprano en Maturín, el día miércoles. Se cumplían 200 años de la llegada a Maturín. De la llegada de Bolívar a Maturín. ¿Qué dije yo? De la llegada de Bolívar a Maturín. Y luego me fui para allá, para el cerro allá Montecano. Cocodite. San José de Cocodite. Para allá me fui, allá al cerro, a hacer el programa. Y yo estaba allá en Maturín y no se los tengo que jurar, pero yo sentí a Bolívar ahí con el pueblo. Y me fui para San José y yo sentí a Lee con el pueblo. Y nosotros tenemos que sentir, digo yo, no sé, sentir a nuestros símbolos. Cuando nosotros vamos al cuartel de la montaña, sentimos a Chávez. Cuando nosotros pasamos por donde ha pasado Chávez, sentimos a Chávez. Mire, yo me fui un día, esto lo cuento de manera, perdónenme, antes, estoy saboteando la música. Yo me fui un día para un pueblo que se llama Santana de Trujillo. Santana. Y allá está la piedra que marca el encuentro de Bolívar y Morillo. Carlos, esto es verdad. Yo le puse la mano a esa piedra y yo sentía que estaba tocando a Bolívar. Te lo juro, de verdad. Yo sentía que estaba tocando a Bolívar porque esa piedra la mandó a poner Bolívar como símbolo del reconocimiento del Ejército Libertador por parte del Imperio Español. Y uno pone la mano en eso, en esa, que es una cápsula que la tiene ahí como un... Y uno siente que está tocando a Bolívar. Hoy nosotros sentimos a Ali más vivo que nunca, con su canto, con sus poemas, en la calle. Y yo no sé cuándo va a hablar Juan Simón, pero vamos a escuchar otra canción, Sol. Mándame. Algún guayacán mi pueblo cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría, se despereza y con el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal.
mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar, con perfume de canal el camino se llenará, si es muy largo el verano siempre para la sombra de algún Guayacán, con perfume de caminos con Ali, en Venezuela y fuera de ella, Paraguay, Grupo Ahora, Lilian, Chiche, cantores hermanos, gracias, servito. Mi pueblo es Juan Bariaca y es Julio Guariato, es Rafael Primera, el viejo Querendón, y son las hermanos y madres de todas las tinajas, y es la fruta espinosa y dulce del cardo. A dos personas que participaron en un proceso, además de todos los que están aquí montados, pero aquí hay dos hermanos que quiero que se suban aquí a cantar, no solamente Jesús Cordero en nombre de los guaraguaos. Yo quiero pedir un fuerte aplauso para los guaraguaos, porque parte en estos días nos escribían de Centroamérica y nos mandaban videos, compañeros que iban cantando Los Techos de Cartón cuando iban marchando hacia los Estados Unidos, la marcha de los hondureños. Ahí está Ali Primera, porque es el pueblo que sigue creyendo en un mejor futuro. Y ahí están, por supuesto, los guaraguaos. Y yo quiero, por supuesto, pedirle a José Luis que se suba para acá, abandone su condición de constituyentista y suba para acá a cantar con nosotros. Y quiero pedirle a Gino González, pero también quiero pedirle, Gino, vente para acá, hermano. Y a nuestro hermano Francisco Pacheco, que grabó con Alita y Marín. Y quiero que Francisco, por favor, hermano, venga para acá con nosotros. Aquí está la gente del grupo Ahora, está la gente del grupo Madera. Los Tambores de Madera. Aquí está nuestro hermano Pelufa, que anduvo con nuestro Ali. A Ramiro, hermano nuestro. Y por supuesto nuestra cantora Lilia mayor, Lilia Vera, hermana cantora. ¿Será que háganos puede? El favor, por favor. Ayúdala, Ramiro. Solo se mojaron, amén, en la
dale.
Nacional se rompió el protocolo. Sí, se rompió. Y para completamente lo mejor. No has... El protocolo sobra, ¿no? Pero hay una propuesta que yo la quería presentar a nuestro hermano presidente y a ustedes, colegas parlamentarios, colegas constituyentes. Y es que aquí hay músicos de mucha trayectoria. Aquí tenemos al maestro Emiro Delfín, que fue el guitarrista de Ali Primera, guitarrista Ali de toda su vida. Está el maestro Jesús Frankis, que fue el que tomaba la foto en los LP de acetato, ¿se acuerdan? Está Jesús Blanco, que está por allá atrás, que fueron los que grabaron en su tiempo José Leonardo Chirino, esos tambores, fueron ellos que lo grabaron con Ali. Y yo traigo una propuesta, presidente, y es que hay muchos cantores que están aquí, que son de la época de Ali. Aquí nos une Ali, nos une Eduardo Ramírez también del grupo Ahora, que también fue parlamentario. Por Ali estamos aquí, hemos llegado muchos por Ali aquí donde estamos. Presidente, y yo quería que por lo menos los guaraguaos, el grupo Ahora, Emiro, Frankie, Jesús Blanco, Lilia, todo, Gloria Martín. Aquí está la resistencia cultural, como decía Carlos, ¿no? El maestro Román Chalbot, está nuestro maestro Luis Brito García. Presidente, y es que a través de la asamblea hacer un decreto constituyente de que esta gente, estos compañeros cantores, sean patrimonio cultural viviente de Venezuela. Yo creo que se lo merecen por su trayectoria. Y hay que hacerlo ahorita, presidente, que están en vida. Yo creo que, le tomo la palabra a usted, aquellos colegas constituyentes que estén de acuerdo con las propuestas. Ah, bueno. Ahora sí, pues, vámonos. Pues. Mira ya. Lilia Guaycarán también está aquí. Una mujer con mucha novela, patriota también. Vamos a darle, pues. ¿Qué viene? José Luis. Ponle fecha, hay que ponerle fecha a eso. ¿Sí? A ver. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos a romper la cueva! ¡Vámonos, ven! Nosotros, hace 200 años, rompimos la soga que nos mantenía unidos, colonizados al Imperio Español. 20 años después, con Chávez a la cabeza, hemos roto la soga que nos mantenía unidos al Imperio Norteamericano. A ver. A la que la soga se revienta, vamos. La que te pegó solo no lleva la cuenta. Ala, ala, a la que la soga se revienta. Cuenta que la suertecita se da novilla contenta.
y dice que el batacán muere mansito en verano, cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado, cuando el agua se hace poca. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo. Y aquí lo tenemos hoy. ¡Vámonos, pues! José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Francisco Pacheco! Porque el cuero, compañero, según como se use, si el rejo en manos del amo que te hace llorar al negro. Y si el tambor es de cuero, otra cosa es, compañero. La carcaja del tambor te reconcilia, mandinga, y al Dios que le recelamos. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el pelao para echar al español que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. ¡Amén! ¡La palma arriba! ¡Vamos, Sol! Pero mamita amanece y el sufrir no viene.
cuento. Líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Ese negro resabiao, ese negro no tiene amo. Con ese negro no hay buey. Porque son tu brazo su ley. Ok, Juan Simón, dale. Mire, quería decirle algo más abajo, camarada. Para que sea rapidito, para que sigamos disfrutando de las canciones de Ali Primera. El cantor Ali Primera cantó, él decía que no era un cantante más, él era un cantor, como todos los que están aquí. Porque el cantor que se deslinda de su música es porque se está deslindando de su pueblo. El cantor no puede desepararse de su pueblo. Y nosotros como constituyentes, en alegría, no podemos deslindarnos de nuestro pueblo. Debemos caminar junto a nuestro pueblo, saltar con ellos, alegrarnos con ellos, llorar con ellos y hasta reírnos con ellos. Porque la felicidad de los venezolanos es más fuerte, y el amor de los venezolanos por nuestra patria es más fuerte que cualquier imperio, que cualquier élite, que cualquier globo. Así que vamos a cantar todos, todos los estados, todos los bloques, todas las comisiones, toda Venezuela. Vamos a cantar, camaradas, sigamos adelante. Vamos, gente de mi tierra. Si descansan las costillas mientras se salva lo que viene. Y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo lo cuña. ¡Eso! Que el que ha sido marinero, cuando vaya a dar sus días, y el que vive la oscuridad por nuestra luz, se encamina. A ver, ya, compañero, que ya está. De agua y sería la vida de esta sociedad. ¡Vamos allá! Y nosotras, las que hoy, los que hoy construimos este sueño, lo hemos hecho cantando siempre, porque si algo ha enfrentado nuestro pueblo ha sido la amargura que el imperialismo y el capitalismo han querido imponernos. Y Malí nos enseñó, camaradas, que no solo de vida vivía el hombre. Y lo escribió Diosdado para estas generaciones, para las que están por venir. Porque hay que decir algo, Alí es precursor de esta revolución bolivariana. Él es una raíz más profunda, no solamente en Venezuela, sino en nuestro continente. Y nos sigue orientando y nos sigue guiando. Y sobre todo, con este pueblo, arrecho y cantor, se va a enfrentar el imperialismo. No es un pueblo cualquiera. Es un pueblo de tal sensibilidad. Porque Alí, porque Hugo Chávez y Alí son el mismo rostro. No hay nadie que se parezca, según mi pensado, habiéndolos conocido a los dos, tanto Alí Primera como Hugo Chávez. Y es un solo canto, y es un solo combate, que es nuestro combate, y será nuestra victoria. ¡Viva Alí Primera! ¡Viva! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva el canto liberador! ¡Viva! Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca sabe calcular al tiempo. Dice que viene la hora linda para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá. Furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado
nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vámonos para allá. Pero trae el agua al trapa, un arsenal de cariño para cerrar a la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra lo que se revelan tan solo por disfrutarla. Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. 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 Vamos a su encuentro. Ok. Vamos, compatriotas. ¡Viva Lee Primera! ¡Que viva Lee! ¡Viva Chávez! ¡Viva la patria! Ahora me toca a mí, ¿no? Con una anécdota, nosotros estamos como... Emiro siempre contaba que ellos cuando antes de actuar, ellos siempre hacían lo que llaman el set por las canciones que iban a cantar. Así estamos nosotros aquí, pues. Habíamos hecho un set. Y lo que menos hemos hecho es respetar ese set, compañero. De verdad, felices todos nosotros aquí de estar aquí con ustedes. Lo que dijo la Chiche, que la canción de Ali era la revolución misma. Ali visualizó esta revolución con su canción. Visualizó la llegada de nuestro comandante Chávez en la canción bolivariana. De repente la derecha a lo mejor va a banalizar esto que vamos a decir. Pero cuando Ali decía, tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, que alcen más y más la frente para merecer la gloria. Ali más o menos tenía conocimiento de ese movimiento bolivariano que había dentro del ejército. Y Ali hizo una canción, la que acabamos de cantar ahorita, que se llamaba El Sangueo para el Regreso. Sí.
La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutar. ¿Y qué hizo Chávez? Y en vez de dar... Para nosotros asumirle el canto de Alí no es solamente asumirlo como una parte que se corea o simplemente enaltecer la canción de Alí desde una forma sonora. Si bien nosotros asumimos la canción como una herramienta para difundir, para llevar un mensaje, también asumimos el canto de Alí Primerano y la bandera de Alí Primera como una bandera de lucha, porque el canto de Alí plantea ideas, el canto de Alí desarrolla ideas y el canto de Alí sobre todo nos expresa y nos exige una militancia constante. Que lo que digamos nosotros a través de la voz, a través de la lengua, a través de los gestos, también lo practiquemos con hechos, que sean hechos sociales, que sean hechos verdaderamente humanos. Por eso es que Alí siempre llama a la humanidad y nosotros ahorita sentimos que como jóvenes de esta patria debemos asumir la bandera identitaria de lo que es el sentir patrio, de lo que es el sentir humano, de lo que es ser solidario. Alí nos lo exigía, nos lo rogaba en su canción, no basta rezar, que sea humana la humanidad. Entonces vamos nosotros como jóvenes. Tenemos bien claro que asumir el compromiso de la canción de Alí Primera no es cualquier cosa. Que asumir el canto de Alí no es cualquier cosa. Entonces también para reflexionarnos y más allá de corear y sabernos una cantidad de canciones, es verdaderamente militar paso a paso y cada día lo que Alí nos planteaba en las canciones. Entonces, ¿qué esperemos nosotros? Que la bandera sea arreglada sinceramente, se arregla sinceramente. Y no está mal lo panfletérico y lo panfletario cuando ese panfleto se usa para caminar y para hacer militancia verdadera. Bravo, bravo. Esa es la nueva generación de cantores, Diosdado, fíjate, ¿no? Ahora... Un orgullo, Oriana. Cada vez que uno de ustedes me da un abrazo, me fortalezco. Cada vez que uno de ustedes me pregunta cómo están los muchachos, cómo están los nietos, que son la semilla de Alí. Desde que estaban en el vientre, mis hijos están en la canción. Y no le permito a ninguna vacía hueca, a ninguna persona periodista, entre comillas, que venga a decir que mis hijos se han beneficiado del proceso bolivariano, pues se han beneficiado, porque la patria sí, porque mis abuelos, porque los cantores cuando son invitados a las actividades políticas, cierran las actividades políticas, terminó de hablar el compañero que estaba hablando y vinieron mis hermanos cantores a la tarima, se empiezan a tomar fotos y se empiezan a echar cuentos y empiezan y no dejan que el cantor les deje el mensaje a todos en la conciencia. No permiten que nuestros cantores, yo tengo rato con ganas de decirlo, porque yo a veces cuando veo a José Luis y veo a los muchachos guaraguao, al grupo Ahora, haciendo la canción después del acto político, no la... Bueno, me dieron este tremendo honor. Yo digo, y siempre lo he dicho cada vez que canto, que no solamente los cantores entretenemos o somos el accesorio, como dice Sandino en su canción. No servimos solamente para entretener y para elevar el ánimo, sino que tenemos propuestas concretas. La principal propuesta es acompañar al pueblo.
de un gigante. Un gigante que mi abuela decía... en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela exalta los principios y valores que nos definen como nación, en especial a quienes con su lucha diaria y su ejemplo consagran una obra que inspira a las presentes y futuras generaciones en la batalla histórica por preservar nuestra independencia y soberanía nacional. Considerando que Ali Rafael Primera Rosell es el principal estandarte del canto popular y revolucionario de nuestra patria, expresada en cada letra de sus canciones que elevan la conciencia histórica de nuestro pueblo en sus 500 años. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha enarbolado y defendido las banderas del proyecto socialista bolivariano, cuyo contenido toma como acción para restablecer los derechos de nuestro pueblo, cada obra, cada palabra, cada reclamo y cada conciencia hecha canto, llevada a todos nosotros por parte del cantor del pueblo venezolano. Considerando que este poder constituyente originario, inspirado en el legado de Ali Rafael Primera Rosell, ha llevado a cabo los esfuerzos necesarios para preservar la integridad de nuestra patria, la paz, la estabilidad y las garantías sociales consumadas en diversos logros fruto de la batalla en 19 años de revolución bolivariana. Considerando que bajo las premisas del canto de Ali Primera, la Asamblea Nacional Constituyente ha asumido el compromiso de blindar la Carta de Derechos Fundamentales de los Venezolanos y Venezolanas, actuando además en defensa de nuestro sagrado derecho de ser libres y construir nuestro propio destino con el ejemplo de nuestro padre cantor. Acuerda, primero, rendir honores al cantor del pueblo venezolano, el hacedor del canto necesario, la canción bolivariana y el mensaje revolucionario de esperanza, Ali Rafael Primera Rosell, cuyo legado no lo enorgullece a su natal estado Falcón, que tanto inspiró su canto enardecido y de amor a su pueblo, sino que hoy sigue inspirando las batallas de los venezolanos y venezolanas para avanzar por las anchas alamedas hacia el camino de la libertad definitiva. Segundo, ratificar desde esta Asamblea Nacional Constituyente nuestro compromiso con Ali Primera y con todo nuestro pueblo que tanto exaltó en cada obra que legó a la cultura popular y a la conciencia venezolana, en continuar trabajando para defender los derechos de nuestro pueblo y su destino en pro de consolidar un modelo político donde el ser humano sea el centro de nuestras acciones y decisiones. Tercero,
hacer entrega del presente acuerdo constituyente a los familiares y amigos de Alí Primera, cantor del pueblo venezolano, quien hoy sigue sembrando de conciencias con su palabra el camino libertario de nuestra amada Venezuela. Cuarto, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 6 días del mes de noviembre de 2018, año 208 de la independencia y 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Carolis Pérez González. Decirle, mire, estoy cansado, me quiero rendir, pero aconsejaría yo que en ese trayecto en su carro o en su teléfono vaya escuchando una canción de Alí, que cuando llegue al cuartel de la montaña llegue ya con la moral a millón, y cuando Hugo Chávez le diga no te rindas, sabe que debe salir con el alma, el corazón y la vida a seguir luchando por la revolución bolivariana. Esta Asamblea Nacional Constituyente se llena de orgullo y de emoción en lo personal de estar aquí rindiendo este sencillo homenaje a Alí, de los muchos que se merece Alí, pero es de corazón, lo hacemos con el corazón. No, aquí no hay nada fingido, en verdad, ni por conveniencia social, ni porque corresponde por la fecha y hay que cumplir con un cronograma, lo hacemos. En el Furriano. Y Alí cautivaba a la gente. Como Chávez nos enseñó que me informan que tengo que mandar a votar para darle esto
los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar esta propuesta presentada en reconocimiento al cantor del pueblo, Alí Primera, hacerlo con la seada de costumbre. Aprobado con las dos manos, con el alma y con el corazón. ¡Que viva Alí Primera! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! Vamos allá a los niños de Dios.